Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estás transitando, se podría decir, hasta un proceso gestacional, hasta enero, que posiblemente conozcas por primera vez India. Sí, es así, es una gestación de muchos años. Este proyecto social es como tal vez la más preciosa de las conclusiones después de estar trabajando entre 4 y 6 años de manera interrumpida en la provincia de Jujuy, generando acciones como el Día Internacional del Yoga, que lo cogestamos con otras profesoras de yoga de distintas escuelas de yoga, donde una vez al año más de 300 personas pueden venir a tomar prácticas de yoga y terapias alternativas y afines al yoga de manera libre y gratuita. Entendemos, y en primera persona entiendo que el yoga es un beneficio para la salud, una filosofía de vida que te pone tu salud en tus manos, con todo lo que esto implica dentro de la prevención y la promoción de la salud, y que es para todos y para todas. Luciana, nos quedamos ahí pensando quizás en esto del yoga y el impacto social, ¿no? Como sacar al yoga de esos espacios en donde ha estado etiquetado durante tanto tiempo, ¿no? Y esa construcción social que lo ha ido dejando en espacios inaccesibles quizás para todos y todas. Sí, al principio fue así. En una primera instancia era para una pequeña élite que lo podía pagar el yoga o que alguien le sugirió, algún médico le dijo, o alguna psicóloga, algún psiquiatra, psiquiatra que te recomienda, andá y hacé yoga, porque no tenés nada físicamente en el cuerpo más concreto, sino que hay algo que en el cuerpo emocional y el cuerpo mental está manifestando. Yo soy profesora de Hatha Yoga. Estudié en Buenos Aires. Hatha significa sol y luna, es la unión del sol y la luna. Y el año pasado, con mucho esfuerzo, me fui a estudiar a Córdoba. Soy profesora de Ashtanga Yoga, que significa 8 pasos. ¿Qué sucede que hiciste mención al cuerpo físico y al cuerpo mental, ¿no? Y a veces parecería ser que está disociado cuando en realidad tendríamos que buscar al menos una unidad. ¿La respiración nos ayuda o cuál es la importancia que tiene la respiración consciente dentro de lo que es esta disciplina, ¿no? Esta filosofía de vida? La respiración es algo que no puedes dejar de hacer por más de 1 minuto y medio. Y los seres humanos no somos mucho más que lo que comemos, lo que respiramos y lo que pensamos. Le voy a llamar, como para que se entienda, al cuerpo sutil serían las emociones y el cuerpo más sutil son los pensamientos y el cuerpo más concreto va a ser las articulaciones, los músculos, los tendones. ¿Está bien? El cuerpo físico es como un vehículo. Adentro vos llevas tus emociones y tus pensamientos. El cuerpo físico se queda acá. Lo que trasciende es lo que vos hayas hecho. Los pensamientos, que es el cuerpo más sutil, genera emociones. Por ejemplo, yo me disgusto con vos y estoy todo el día pensando, porque le dije, porque no le tendría que haber dicho a Cecilia, porque ya le voy a decir cuando me la cruce. Se entiende todo eso, ¿no? Eso no está pasando en el aquí y el ahora. Esas son mis proyecciones hacia el futuro. Y es ahí donde me ausento, me marchito como las flores. O cuando me repito esta escena del pasado, me puede generar angustia. O cuando me proyecto hacia el futuro, con el helado que me voy a comprar cuando salgo de acá, eso me genera ansiedad. Pero eso no está sucediendo en el aquí y el ahora. Y eso es lo más difícil. Y esa es la propuesta del yoga, que a través de la respiración consciente, siempre por nariz, a través del sonido de la respiración y de la temperatura, vos estés presente en tu cuerpo físico, con tu cuerpo sutil y con el más sutil, y no disociado. Bien. Lu, posiblemente lo estamos intentando, te nos vayas en enero directamente a la India. ¿Cómo estás proyectando quizás ese viaje y también que no nos gane la ansiedad y escaparnos del aquí y ahora, porque podría llegar a ser contraproducente, ¿no? Pero ¿cómo por ahí lo estás programando y cuáles son las expectativas que tenés? El viaje es un viaje de formación, es un viaje que es un beneficio que me brinda la Fundación Hastinapura por 7 años de trabajo ininterrumpido.
en proyectos sociales de impacto social, como una beca de investigación en el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, donde el dispositivo era actividades físicas no competitivas, saludables, como el yoga, para disminuir los niveles de violencia de género. Entonces, la Fundación Astigna Pura reconoce eso, que eso en el social histórico que nos toca vivir es como una perlita hermosa, que alguien te reconozca todo eso que te sale del corazón, porque no sale de otro lado. Yo también, a medida que lo voy gestando, también voy entendiendo como con más claridad y con más idoneidad hacia dónde yo quiero ir. Y no está en los salones, sino que está en un proyecto principalmente apoyado en la educación y principalmente y más concretamente en la Escuela de Alternancia de Maimara. Entonces, cuando vos entras al proyecto que está en IDEAME, vos vas a ver con el 10% qué es lo que voy a hacer. Voy a seguir gestando más actividades en toda la provincia. Para como compartir un poco más, este año es un año donde yo llevé muchos talleres a lugares que quedan muy lejos de mi casa. Vivo en Maimará y me fui a San Pedro, fui a Palpalá, estuve en Salta, estuve en Humahuaca, bueno, estuve en Purmamarca más cerquita de mi casa, en San Salvador, moviéndome todo el tiempo, llevando a distintos lugares y donde no hay, esto es interesante, donde no hay. Entonces, estar ahí donde no hay, llevar esta herramienta de prevención y promoción de la salud que te permite a vos quitar, por un lado, todo lo que es los fármacos, que ahora funcionan de manera muy fluida, todo lo que es la medicación, y poner tu salud en tus manos. Tengo ansiedad porque estoy gestando un viaje, me siento a respirar. Tengo dolores en la columna vertebral, tengo todas estas posturas de yoga para apaciguar eso. Yo soy la dueña de mi salud porque esta vida es lo que es para vos. Entonces, tener esos botiquines de primeros auxilios. También en la plataforma digital IDEAME vos podés ver lo que voy a hacer con el 25%, lo que voy a hacer con el 50%. Entonces, es todo muy transparente y eso a mí también me sirvió para repensar y fortalecer espacios donde, como en la parte de educación, no existe el yoga. ¿Cuántas horas por día haces yoga, practicas yoga? Porque, claro, das muchas clases, tenés alrededor de 100 alumnos o quizás más. ¿Cuántas horas al día y qué significa quizás el yoga para vos, como para ir dando el cierre? Lo más importante para mí tal vez no estuvo tanto en las asanas, en las posturas físicas, lo que vos conocés como asanas. Lo que fue un bálsamo para mí fue poder aprender a respirar. Cuando pude yo manejar la respiración consciente, que es inhalar por nariz y exhalar por nariz, también pude manejar cierta característica con las emociones. De frente a situaciones de tensión, de estrés, de frente a situaciones de ira, de cólera, poder respirarlas, dejar ese instante que pase y poder afrontar esa misma situación, pero desde otras perspectivas, de otra mirada. Y lo que no puede pasarme a mí, no, en general no me pasa, es que medito antes de irme a dormir y a la mañana. Sí. ¿Qué le dirías a todos aquellos que están del otro lado y quizás están en dudas o tienen ganas, ¿no?, de comenzar a hacerlo? Que también es algo que uno viene escuchando ya hace un tiempo, no sé si se escuchaba tanto como ahora, ¿no? Quiero empezar a hacer yoga o comenzó a hacer yoga. Sí, es muy interesante que te acerques. Ahora hay un montón de posibilidades, ya no depende de lo económico. Hay lugares donde las prácticas de meditación son gratuitas, como te decía, podés hablar conmigo, no hay ningún problema, pero que no sea un límite el dinero. Que vos encuentres a un profesional idóneo, alguien que te está acompañando en la trayectoria y no es con miedo. No es con miedo, es como escuchar tu voz interior, si esto te gusta, si esta técnica te gusta, si no te gusta, pero no esperar que suceda algo extremo. No, ya el cuerpo te va informando antes. Entonces, ir en ese momento, no esperes más llamados de atención, es ahí. Bueno, muchísimas gracias. Que sea exitoso el camino que quedan en estos 2 meses y seguramente te voy a estar viendo y comunicándome con vos a la vuelta. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Ojalá que les interese el proyecto y namasté. Namasté.
Come.